Bien bonita. Según hay que participo y bien bonita. Sí. Y la compañía que ahora que lo van a bendecir, su automóvil, a usted, su familia. Sí, porque el auto está nuevecito, así que hay que bautizarlo. Bueno, grandiosa, nosotros, adiós, gracias. Yo vengo de casi como 30 años que estoy viendo acá al templo, a darle gracias a la Virgen, a Dios, por el trabajo que me brinda todos los días. ¿Importante para ustedes como gremio que puedan tener la bendición de la Virgen? Exactamente, pues, porque es la que nos protege a nosotros en nuestro trabajo. Virgen del Tránsito se llama porque transita desde la tierra al cielo. Bueno, este es el día que hace 34 años los taxis colectivos de Chile decidieron que iba a ser el día de los taxis colectivos. Lo hacemos aquí en el Templo Votivo. Miles de colectiveros de Maipú, de Puente Alto, de San Bernardo, de La Florida, de Padre Hurtado, se han congregado aquí para agradecer, para conmemorar y para plantear también los desafíos futuros. Hemos contado con autoridades nacionales, ministros, subsecretarios, diputados, y nosotros nuevamente le hacemos reconocimiento a todos los colectivos que en Maipú son sumamente importantes. La verdad que el rol que cumplen es fundamental, y como se decía, no solo en el transporte, también oyen, también son ambulancias, son de un valor gigante para la comunidad, y así lo reconoce la comunidad. Cuando uno camina por las calles y conversa sobre el tema del transporte, la gente hace un reconocimiento siempre a los colectivos. Hace 4 años atrás trataron de eliminarlo. Fue difícil hacerle entender que lo que son los bailes típicos para la Tirana eran los locales nuestros acá. Yo creo que es parte de la tradición que tenemos nosotros acá en Maipú, celebrar a nuestros taxis colectivos de Maipú. Son parte de la entidad maipucina y es una tradición, ¿no es cierto?, los 15 de agosto estar acá, bendecir los autos y seguir trabajando junto a ellos. Así que hemos tenido al presidente de la Federación de Citacom de Maipú, Luis Contigo. Hemos tenido al presidente nacional de la Conatacoch acá también. Y estamos contentos con las autoridades, con el alcalde, celebrando este día tan especial para ellos.